Este osario presentaba las inconfundibles características del clan de Melkaya. Tan bajo había caído nuestra dinastía que estos espectros eran los descendientes de mi elevado hermano. Estaban tan envilecidos como para reclutar a novatos entre los cadáveres momificados que había aquí. Mi hermano Melkaya fue creado el último, y por eso recibió la parte más ínfima del don de Kane. Aunque inmortal, su alma no podía sustentar la carne, que conservaba mucha de su fragilidad anterior. Esta debilidad parecía haberse transmitido a su descendencia. Sus débiles pellejos apenas podían contener la podredumbre interior.
Estos fantasmas son espectros vampíricos, atrapados en el mundo espectral demasiado tiempo. Cuando su naturaleza vampírica se adapta a este mundo, se convierten en devoradores de almas. No dejes que estos espíritus moren de nuevo en sus cuerpos.
Thank you.
Manifiéstate, criatura. No me reconoces, hermano. Tanto he cambiado. ¿Melkaya? Sí, hermano. Debías haberte quedado donde te envió el maestro, Raziel. Vas a ver que Nosgoth es menos agradable de lo que recuerdas. ¿Qué le ha ocurrido a mi clan? Respóndeme, hermanito. ¡O te arrancaré la respuesta de tus asquerosos labios! Todos tienen miedo, hermano. Despiertas a un mundo de terror. Esta época de cambio es muy inquietante. ¿Crees que no siento repugnancia por mi aspecto?
¿Crees de veras que nuestro maestro arriesgaría su imperio por un sucesor advenedizo? Ya está bien de adivinanzas. ¿Qué quieres decir? Eres el último en morir. Dime, Melkaya, ¿dónde puedo encontrar a Kay? Hey. El maestro está fuera de tu alcance, Raziel. Se manifiesta cuando le interesa, no cuando se le ordena. Hecho bien, Raziel. ¿A esto me he reducido? ¿A un espectro? ¿A un fratricida? No te has reducido, Raziel. Te has elevado. Al consumir el alma de Melkaya, has adquirido un nuevo don. Las barreras insustanciales como estas no son un impedimento para ti en el mundo espectral. Si deseas pasar, lo harás.